Seguimos con mucho más de Checa al Día y como todos los jueves ya están conectados con nosotros gracias a la tecnología directamente desde Chile, nuestros brujos consentidos, Gustavo Rodríguez y Johan Ortiz. Ellos son coaches espirituales y ya van a revisar tantas cosas que están sucediendo en el entorno del régimen de Nicolás Maduro y por supuesto también las noticias internacionales. Muy buenos días, muchachos. Hola Kelly, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntenos qué predicciones tuvieron acertadas esta semana. He visto varias en las redes sociales. Muchísimas, muchísimas predicciones. De hecho, una de las que subimos fue el Vaticano, también la salida del familiar de Guaidó, el terremoto en China. Hay muchísimas predicciones que todavía faltan por subir. Y contando. Exactamente, y contando. Ya estás con las cartas en las manos y empezamos con la primera pregunta, la primera predicción. ¿Qué está pasando realmente con la gasolina en Venezuela? De hecho, al principio del programa veíamos imágenes de las largas filas de los venezolanos tratando de conseguir combustible. Mira, la carta del Rey de Oro, la carta en este caso del ermitaño y la carta del Seis de Espadas, como podemos ver por acá, anuncia directamente que es una estrategia del régimen para mantenerse en el poder. Recordemos que el tema de las gasolinas ha sido un boom en los últimos tiempos y es una manera de despistaje para los venezolanos. No para todos es el beneficio de la gasolina, eso hay que tenerlo bien claro. De hecho, las bombas que están dolarizadas son las que tienen combustible. Sí, no está dolarizado el país, solo por los venezolanos, pero sí hay gasolina en dólares. ¿Johan? Queda en silencio. Johan, ¿qué tienes que decir en cuanto al tema del combustible? El tema del combustible, mira, lo que pasa es que eso hay un detalle donde ellos se están burlando del pueblo y es súper evidente, pues. Pero vienen sanciones por allí. ¿Cuáles son esas sanciones? ¿Qué cambios, Gustavo? Vamos a ver. Bien, mira, la carta en este caso del emperador, la fuerza, y la carta del 4 de oros. Vienen movimientos muy importantes de Estados Unidos. Ya pudimos ver, de hecho, lo del Comando Sur que se traslada a la frontera con Venezuela. Y vienen acciones muy contundentes en los próximos días. ¿Cuáles son ese tipo de acciones, Johan? Me tienes pero nerviosa todas las semanas. Ya tenemos las maletas listas. Ay, Dios mío. Mira, si hay una noticia buena que podemos dar, es que Estados Unidos está muy cerca, a pesar de las cosas que están sucediendo allá en Estados Unidos no se distrae. ¿Ves próximamente Tal vez un estallido social en Venezuela? Mira, la carta del 4 de oros, la carta caballo de copas y la carta de la torre específicamente, como vemos por acá. Sí, hay una situación de tensión en los venezolanos y también hay que anunciar que no solo es el tema de Donald Trump y esperar la respuesta de Estados Unidos, también es la acción de todos los venezolanos actuando y ya de una otra manera está cansado el pueblo, ¿me entiendes? De tanta agonía, están sin luz, sin agua, sin alimentos, sin gasolina, sin ningún tipo de recurso de una persona normal en un medio de sobrevivencia. O sea, que deja a la gente en la calle, más protestas, ¿y cómo van a hacer con el tema de la cuarentena? Sí, bueno, pero es que ya las personas, hay dos opciones, o se mueren por el coronavirus o simplemente se mueren de hambre, porque no hay manera de que las personas puedan reaccionar. Ahí hay un punto donde ya la desesperanza en Venezuela está como muy latente y hay que estar activos, ¿me entiendes? Yo creo que es, digamos, menester decirles que falta muy poco, a pesar de la situación que se presenta en Estados Unidos, como bien lo dice Joan, falta muy poco y eso es lo que tienen que tener en cuenta, eso es lo que tienen que tener claro. ¿Qué es lo que falta, Joan? Mira, lo que yo puedo decir es que cuando estamos haciendo las predicciones, cuando estamos viendo todas esas revelaciones, por una parte se ve que Maduro está buscando y negociando su asilo para soltar Venezuela. ¿Asilo dónde? En otros países. En otros países. Lo está haciendo en secreto, Kerly, porque ya está la amenaza por parte de Cuba, está la amenaza por Diosdado Cabello, que es el que manda directamente en Venezuela, de eso ya lo sabemos. Y él está accionando, como quien dice, en secreto. Él hay un punto de encierro que se aísla directamente de todas las personas para poder hacer las llamadas internacionales y tocar las puertas en las embajadas con las personas que tienen contacto puntual. A propósito de lo que ustedes dicen, que Nicolás entonces pudiera estar activando esas maletas, las noticias que vemos en los medios digitales es que Rafael Ramírez reveló que Maduro está sacando el oro de Venezuela para poder huir
del país. Mira, Maduro tiene tanta plata que ha lavado el dinero y que ha hecho con un narcotráfico que hasta cuentas en el Vaticano tiene. Entonces, aparte de todo, ¿el Papa? Manera, claro, ellos tienen cuentas en el Vaticano, lo que es Nicolás Maduro, Diosdado y la hija de Chávez. Los tres poderosos de Venezuela del régimen tienen cuenta en el Vaticano. En el Banco del Vaticano, por supuesto. ¿Johan? ¿Qué te puedo decir? Que Johan quiere mantener un poco el silencio por el tema de que hay acciones muy contundentes esta semana con respecto a Estados Unidos. En los Estados Unidos fue financiado por un lado y por otro lado es por el racismo y todo lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, Estados Unidos no pierde su foco en Venezuela. Si ya te diste cuenta que ya los estadounidenses están rodeando lo que es la parte de la frontera, es porque algo viene. Algo viene, Gustavo, en cuanto a estos movimientos, ¿a qué? Mira, la carta del Rey de Oros, el Ermitaño, y la carta del Seis de Espadas, como vamos por acá rapidito, ya hay una situación un tanto fuerte, ya hay descripciones gráficas, ya hay registros clasificados de todos los pasos a seguir por parte de Estados Unidos, y el acercamiento va a ser contundente hacia Venezuela. De verdad que hay que estar preparado. Veíamos en estas protestas violentas en Miami algunos chavistas infiltrados. De hecho, una mujer dominicana se hizo tendencia en las redes sociales porque tenía un morral alusivo a Chávez. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Si hay infiltrados venezolanos en estas manifestaciones del régimen de Nicolás Maduro? Mira, sí. Si hay bastantes infiltrados, que eso ya viene financiado por la izquierda, ya eso viene de la reunión de Brasil. Y van a empezar a deportar venezolanos. Venezolanos que están escondidos en Estados Unidos, que hicieron sus fechorías en Venezuela, con el tema del robo, con temas de bebesa, con temas de todo lo que pudieron sacar, del oro, todo lo que robaron, y que ahora se esconden en lujosas casas en Miami. A ellos les va a caer la justicia, y los van a deportar, y otros van a pagar cárcel. ¿Cuál es el trasfondo de estas manifestaciones en Estados Unidos? Mira, la carta de la luna, el loco, y la carta de reina de espadas. Las personas están cansadas específicamente de la situación que se presenta con el racismo, pero más allá hay un tema de Anonymous que viene revelando todo hacia Trump, ¿me entiendes? Entonces, ya hay un punto donde la élite está un tanto fuerte hacia Donald Trump, y no solo el racismo, están como quien dice, generando y buscando justicia, ¿me entiendes? Las protestas son por justicia, otras son vandalismo, para ser sincero. Lo que pasa es que hay muchos casos, y te hablo de muchos, porque en Estados Unidos sucede algo muy, muy importante, que es que los policías accionan y hacen cualquier tipo de cosas ilegales, y eso queda allí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora aparece Anónimo y ellos van a soltar la verdad de todo. Y cuando digo de todo, estamos hablando que hasta de Cristo van a hablar. Así. Sobre el Vaticano, porque el Vaticano los hackearon. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tratar de soltar toda la información, todo lo que esconde el gobierno. Y ahí están muchísimos artistas. Vamos a estar viendo escándalos sobre artistas internacionales. Vamos a estar viendo la pedofilia, el tráfico sexual, muchísimas cosas. Y eso está la élite. O sea que todo esto que ha salido en las redes sociales de Anonymous, ¿es verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Y la cantidad de documentos y archivos y soportes que tiene Anonymous, eso va a ser la locura, la locura. Imágenes inéditas, sorprendentes, se van a meter con los ovnis. De hecho, es tanto así el tema que se vislumbra un posible atentado a Donald Trump. Es así. En un encuentro masivo. Esto pareciera que los Simpsons son los culpables de todo. Mira, pareciera que el 2020 vino con todo, porque de verdad que cada mes ha traído una sorpresa increíble, ¿verdad que sí? Chicos, entre las preguntas de las redes sociales, muchachos, en Petare, cerca de mi comunidad, quemaron una bandera de Israel. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta manifestación? Ya venimos.